ཁྱི ཕྱད མེད ཁྱི 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 ཁྱི

Que a bien la Masopa Rinpoche lo que hace, su manera de actuar todo lo que enseña es para, en relación a las enseñanzas y todo lo que hace es para que estas enseñanzas puedan llegar a un mayor número de personas a pesar de que su salud no está del todo bien pero aún así continúa con esa labor

dando esas enseñanzas del Buda y nosotros como discípulos de él, debemos de hacer muchas oraciones para que ese néctar de sus enseñanzas puedan, puedan permanecer con nosotros durante mucho, mucho, mucho tiempo. Uh -huh. chīk chēnā yāṅ khāshī chīngi mē, mōlāṃ sēyātī ngā rē chēvī na tī shirā kēchēmbū rēs, tī shirā nūpa chēmbū rēs, tī dāgā zī jī ngā dzū mōlāṃ gyāvrē sēyātī pēndō mēvrū tindē mēmba tī, ngā rā dzū mīchīn dī nāla yīnē yā khū nūpa chēmbū yō rēs. Tā indiyu ca nē, खदि नङा जमुलम जेगोरि ngal pesha ko yongro china sam ngal pesha yorong ni thong yawo yongro china ni bugu yawo yongro china ni ji 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 yawo yongro china ngal dinde ji sung na nga dinde ji sung na ngai chik samya jor ba thik anga molam ge goris cheza thine hindu chane tha thele molam di jachewos ji jap na khu chho jog molam chadu gor ngal chuwa te nga junam juney chigorti chewi ina ti ba nibati छूगु गजेतिगु मरे थिंसा छरीकि नाला यिनाया तितेजति छिक दुवांस मनसु समलो दि पोजिटिव तांगु दिस ते पोजिटिव समलो तांग बयिना अनि थे सुबुदे थाय वयाला सिदाफेन दो यति छरी खनाउ चिंङ नाले खनाउ मगा चिंङ ब स्यां ति नि दुज न्हाजु मोलम सेति छाइन सुसु मिजि तिग नाला या नम जुने Hemos, no es mi principal objetivo hablar sobre este tema, pero ya que hemos sacado el tema de oraciones, hacer oraciones, en mi opinión yo creo que... Y yo, primero dice, yo creo que de alguna manera todos saben lo que significa hacer oraciones, rezar. En mi, en mi opinión yo creo que es algo muy, muy importante, el, el rezar, el orar, porque... Tiene mucho poder, mucho mucho poder, más poder de lo que nosotros nos imaginamos. Claro, está así, nosotros lo hacemos nada más así, muy a la ligera, pues entonces obviamente esa oración no tiene mucho poder. Pero si lo hacemos con fuerza, con convicción, esa oración tiene poder. Y cuando hablamos de una oración significa como algo que que queremos alcanzar algo que deseamos. Y de hecho, eh, en nuestra vida diaria prácticamente estamos haciendo muchas oraciones todo el día, que tenga dinero, que tenga dinero, que mi mm -hmm. negocio funcione, que tenga buenas ventas el día de hoy, que mi hijo le vaya bien, que tenga éxito en lo que se propone. Todo esto, todo esto que hacemos de diario es una oración a veces no nos percatamos de ello pero es una oración estamos constantemente haciendo oraciones pero si en lugar de que nuestra oración tenga un objetivo pequeñito como que yo esté bien que tenga dinero que me vaya bien en los negocios que me vaya bien a mi familia si ya trato de hacer una oración mucho más grande ¿eh? es decir que abarque a más pues entonces mi oración es más poderosa y y de hecho, sabemos que, que tiene poder esa, esa, esa oración, tiene poder. Y en gran medida nosotros estamos poniendo el poder en esa oración. De hecho, así es como lo pienso yo, pero la ciencia también lo explica de esa manera. Cuando nos dicen, ten pensamientos positivos, ten una mente positiva, porque entre más... Tu mente sea más positiva, tu mente te esté llena de pensamientos más positivos, físicamente te encuentras mejor y las cosas las ves mejor, tu visión de las cosas se parece mejor. Entonces, de alguna manera y y, 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 dice, probablemente vosotros sabéis más de la ciencia que yo, tienen más, más relación con, con ese estudio científico que yo. Pero de alguna manera en la ciencia también nos están hablando de ese poder mental, de ese, de esa disposición mental, cómo es, cómo tiene poder, y por lo tanto, si nosotros hablamos de Orar es, eh, y lo hacemos con convicción y tratamos de hacerlo, en pedir cosas, desear cosas mucho más grandes, pues entonces nuestra nuestra oración tiene mucho más poder. Y es algo que, que es bueno hacerlo continuamente en nuestra vida. al tenés al te

A esta hora es la clase de meditación. Entonces, hay que hablar de meditación, especialmente en el sentido que así es como se anunció en la charla de hoy, cómo encontrarse bien, buscar ese bienestar. Pues precisamente la meditación es una de las herramientas. Es verdad que en la actualidad hay muchos tipos de meditación y dentro de lo que es el budismo... Tibetano, pues hay un tipo de meditación que se explica y que si uno quiere llevar a cabo ese adiestramiento, llevar, ser un, a, llevar a cabo esas instrucciones a la práctica, pues tiene que aplicar la meditación en ello. Pero en el budismo, el objetivo de la meditación, el objetivo principal de la meditación es que podamos alcanzar el, ese estado liberado, omnisciente de la budeidad. Ese es el objetivo. Pero. No quita que la meditación en la actualidad es un tema muy, muy popular y se utiliza en muchos, muchos otros contextos que no sean en el contexto budista, como por ejemplo se utiliza mucho en, la, en, en el yoga, también se utiliza mucho para la relajación, y por eso también encontramos muchos cursos de meditación vipassana, etcétera, cuyo objetivo es. Eh, o el objetivo es encontrarnos mejor. Y sí es verdad, aunque no sea en un contexto budista necesariamente la meditación, sí es verdad que nos está ayudando a encontrarnos mejor. Si lo hablamos desde el punto budista, pues estamos hablando de los... En el budismo, se, por supuesto, se habla mucho de la meditación, se habla acerca de los, los cuatro tipos de acercamiento, de concentración en la mente, etc. Se habla de, de varios, varios aspectos acerca de cómo enfocar la mente y en qué aspectos enfocar la mente. Pero, aunque no sea en el contexto budista necesariamente, la meditación, ¿por qué es beneficiosa? ¿Por qué, por qué porque es algo que está atrayendo mucho? Pues porque la meditación lo que está haciendo principalmente es como llevar tu mente al interior. Es como enfocar la mente hacia adentro. Y ya ese ejercicio nos ayuda a encontrarnos mucho mejor, nos ayuda a encontrarnos más en paz. Cuando estamos más enfocados en nuestro interior, más pendientes de nuestro interior, nuestra mente de alguna forma automática se encuentra más en paz, más serena y tiene su lógica porque si nuestra mente está muy enfocada hacia afuera en lo externo pues entonces es una mente que está muy agitada muy alterada pensando tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto en mis negocios tengo que hacer esto para sacar más ganancias y esto te...". siempre está o fulanito dijo esto que me molestó cómo le voy a contestar la próxima vez que lo vea entonces cuando estamos enfocados en las cosas de afuera, pues mi mente está como pasando de un pensamiento a otro y eso significa está mi mente muy, muy, muy agitada. Entonces, por eso cuando hacemos ese ejercicio de la meditación en el cual como de alguna manera ponemos un alto a esos pensamientos que están hacia afuera y tratamos de, de voltear la mirada hacia el interior, pues eso sin duda está produciendo un estado de serenidad, un, un estado de paz. Y yo creo que eso lo sabéis. Sabéis cómo eso trae un cierto beneficio. Y es por eso se habla de la meditación y por eso es importante ese trabajo de vernos hacia adentro, ese, tra ese trabajo de ese, de ese enfoque hacia nuestro interior más que estar enfocado en el exterior. Pero, aunque sabemos que la meditación es muy, muy beneficiosa, sabemos que la meditación nos trae esa paz interior, esa serenidad, nos trae bienestar, nos trae felicidad, no es permanente, ese estado de, de, ese estado de bienestar no es permanente. Para que pueda ser un estado de bienestar permanente, una felicidad permanente, inmutable, pues tendríamos que, como dice en el budismo, alcanzar la liberación, alcanzar la mente omnisciente. Pero bueno, otra manera, antes de llegar a esa meta, otra manera en la cual podemos encontrar ese bienestar más duradero es. Tratando de tener más control sobre nuestra mente. En la medida en la que nosotros, nuestros pensamientos, nosotros seamos los que los dominemos, los que los controlemos, y que no sean los pensamientos los que me están dando forma, sino yo al contrario, los que estoy dando forma a mis pensamientos, la que yo decido qué tipo de pensamientos quiero producir. En la medida en que yo tenga ese control sobre mi mente,

<coughs> y os voy a, por supuesto que hay muchos tipos de meditación, pero os voy a hablar acerca de un tipo de meditación en concreto, porque en mi experiencia personal es lo que a mí me ha beneficiado mucho y probablemente... A, 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 compartirlo con vosotros, pues probablemente a vosotros también os puede beneficiar. Y a lo mejor, tal vez, lo que os voy a explicar ya lo conocéis, pero voy a hablar de este tipo de meditación en el cual es cómo entrenar nuestra mente. Mm -hmm. Y sobre la meditación, para empezar,

no. Es importante la, tener una postura correcta a la hora de meditar. Como ya lo sabéis, pues no voy a entrar en detalle a cuál es la postura, pero sí voy a mencionar un punto que es muy muy importante cuando estamos meditando. Asegurarnos de que nuestra espalda se encuentre recta. Mm -hmm. También se habla de los ojos, si tenerlos entreabiertos o tenerlos cerrados. Eh, Rinpoche dice, yo personalmente, cuando intento meditar con los ojos entreabiertos, mi mente se distrae mucho, por eso prefiero yo cerrarlos.

xaadi xaririsana semdang lungi di zhubajigbaayins, semdang lungi di zhubajigbaayindu lung khabandhosa dhala semdang dhuguyawayindu tsaani lung zhungo di chani, semdang lung El, el objetivo de la meditación es tratar de llevar esa, nuestros pensamientos que estén enfocados más hacia nuestro interior. Y por supuesto que mmm, no es un trabajo fácil, además por el hecho de que cada uno de nosotros somos distintos, lo que significa que cada uno de nosotros pues tenemos... No, un, un carácter en donde a lo mejor está más marcado en unos el enfado o algunos está más marcado en la envidia o alguna otra emoción negativa más marcada que está más, eh, más fuerte en nosotros. Entonces, cuando, cuando ese tipo de, de emociones de envidia o de enfado están en nuestra mente, pues entonces hacen difícil la meditación, el sentarse, concentrarse y observar el interior. Por eso, un método que se utiliza para apaciguar nuestra mente para que esos pensamientos que están agitándonos pues vayan apaciguándose, es observar la respiración, porque a fin de cuentas se dice que la, la mente está como montada encima de, de, de eso, de, del aire que, es, que, 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 nos, que, que está dentro de nosotros, ahí va también donde va el, el aire, nuestro viento Va también ahí nuestra mente. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera tener más control sobre nuestra respiración, estamos también haciendo que nuestra mente se vaya tranquilizando, se vaya controlando. <risa> 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 uh <-huh. risa> ഓർഡിനേഷനെ ഠതി യാ ഡോസ് യാ തേൻസോ മാ താങ്സോ സമ്പതിനേ മൈം ബിചെ ഖൊരെ താഗджеബ് ആസ അ ഠതി ഛതിചീയിനി സതങ്ങджеബ് നെ അനേ താഗ ദുൻബദു കം തന്തോസം ദി മാ ലിങ് ജഗ് മിന്ദോ ന ചാങ്ങാ ചുബ്ശിബദു കം തന്തോസം ദി ലിങ് ജഗ് മിന്ദോ ന തഞ്ഞി ശുതായി ഓത മാങ്ഷോ ലഞ്ഞി ശുതായി ഓത തിലെ Cuando tratamos de hacer la meditación en la cual vamos a enfocarnos en la respiración, nos vamos a enfocar en la respiración en la nariz. No vamos a respirar por la boca, vamos a respirar por la nariz y Enfocar la mente en la respiración, en las fosas nasales, en cómo ese aire entra y sale, no significa estar activamente pensando, uh, inspiro, expiro, inspiro, expiro. No, no, no. Es como, sin estar, con, estar como atentos a cómo el aire entra, cómo el aire sale, sin estar llamándonos. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. No, simplemente sentir el aire que entra y sale. Y lo que se recomienda es contar. Contar como el, el aire entra y sale una vez. Inspiro, expiro dos. Y entra y sale tres. Y así lo vamos contando hasta siete veces. Si después de siete veces seguimos notando que mi mente está muy agitada, entonces hacemos siete más, catorce. Y si notamos que mi mente todavía sigue ahí, pues hacemos 21, 21, contamos hasta 21 respiraciones. Más de 21 ya no, solo hasta los 21. Ahora, dice, cuando eh, a veces, pues por resfriado o lo que sea, pues se me tapa la nariz, pues tengo que respirar por la boca. <laughs> Pero bueno, procuramos que sea por la nariz. Mira. tā tī ṭhēne <San> tēy maa sēm <San> te jā sō na anī tā sēm te kāsua re hē rē chī pāpa sō na anī chū khā naṅ lō tēn pā chī lō lō pā sām lō yu nē mā tāng chī naṅ lō lō chū sām lō tāng nē sēm

tā chī khaśhū rē, samlō mā tōng tōng āngi rīk tīn tīnā ālā mā āyōrī. Nā. Sē tāng dēyā samlō gāñchū bēnā, chī kī chēwā, sē ārū lōb, sē ārū chī gōr bā, tē khatū gāñchū lākwa dēyā chaṅgadu wā. Nā. Sē tāng dēyā, chaṅgadu yā bā yīn tū dēyā samlō gō yīsā, tāntī chū ᱛᱮ nganchu ᱥᱚᱨᱣᱟᱭ cor thugio har, taa samlo singe ti yabadi nganchu cor thugio har. Se zang tindiyo, taa tindiyo samlo di khantay si thugwaa sa, taa thela taawari. Thela, thela, thela ngo thom che ne, semdi shilol rukumari, kho te bizi chadukurwaa. Laiyo te, ngo kho che ne, taa samlo dil tagi teni, taa ti khabandu, nanglo la yoyoni Una vez que ya nuestra mente se ha apaciguado, una vez que está más tranquila mi mente, entonces tengo que mirar hacia adentro. No, nada que ver hacia afuera. No me enfoco en nada hacia afuera, solo hacia adentro. Observar mi mente. Ahora, cuando hablamos de la mente, pues algunos eh, localizan la mente aquí, en esta zona, otros localizan la mente aquí, a la altura del corazón. Si nosotros localizamos la mente cuando pensamos vamos a hacer esta meditación donde vamos a observar la mente y empezamos a, a localizarla aquí en a, a la cabeza, pues entonces corremos el riesgo de que nos va, es como que se empieza a agitar, se empieza a perturbar, y no te ayuda a centrarte. Porque al fin de cuentas, si lo pensamos un poco más, cuando hablamos de emociones, que es, es algo que es, es una función de nuestra mente, emociones como el amor, la estima, dónde lo sentimos aquí en el corazón, por eso cuando decimos quiero a alguien, pues nos tocamos aquí a la altura del corazón, pues de eso se trata, de, de sentir nuestra mente y sentir nuestra mente, donde realmente lo vamos a sentir más aquí, a la altura del corazón. Es algo, es un sentimiento, aquí está mi mente, aquí está esa parte de mí, está aquí. Y una vez que ya la tienes bien localizada y la sientes aquí en tu... En en la altura de tu corazón, pues entonces lo que toca es observar cómo está tu mente, observar tus pensamientos. Y la verdad es que nuestra mente no para, está pensando, pensando, te está generando muchas cosas y por lo tanto, si estamos observando mis pensamientos, ya no tengo tiempo de estar pensando en lo de afuera, porque las Historias de afuera ya, eh, se detienen porque mi mente, las historias que está generando aquí adentro son muchas y me mantiene bastante ocupado eh, viéndolas y eso me ayuda a centrarme más hacia adentro y más que se, se, observ, más que estar atento a lo que está sucediendo a mi alrededor. Pero es muy muy importante que nosotros lo sintamos, eh, esa sensación de estar observando

āvāt eene khato khantai jitō, tadhō khato deyā rāyā meñyāswaru, tadhī khā meñyāswaru khansam sōntūsā ne, ko saim de saim secho tāna khansam sōntūsā kāyā marā avajayā ko tōngsaṅ, tōngsaṅ jamtīṅchādhukuréś. saamlodhāng gīt devēna, ko jamtīṅchādhukuréś. jamtīṅchādhukā, meñyāswaru jeedā jamtīṅyatōngpā, khā meñyāswaru, tā samlodhā āka gāna yāṁ tīṅ 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 chīki tā chīki dēvē sōnāṅ rūp chī yōṅ gūchī yéṣi tā tīṅ tīṅ yéṣi dē 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 dhū chā nē tā tāṅ gū tīpā yī na khuśi dā dē dōṅ mā rē kāma sēkéṅ khāñshē chīmā tō gāchā rūp khāñshē chīmā tā yī dē sāmru śiṇḍā chī lē yōṅ rē tā ngē sāṅ yī lē gāt khāñdē yī na namdo te lesung samba te ngote bache korees, namdo te lesung samba ngote bache ntaka yuksha kore mato namdo te ki jeesung to diwaa maa rees namdo te ki jeesung to inapena, gontaa khala kharisa konaa, samade samu konaa otayang samlo te lesunga, samlo tanga yuksha naa, kota kaa rangshingi meba chanjam te nye ganchu te nye

Decirlo, ¿cómo es mi mente? ¿Dónde está? ¿Dónde realmente está? ¿Y cómo es? ¿Qué forma tiene? Y te lo, te lo cuestionas realmente. ¿Qué forma tiene mi mente? Mm, y no encuentras una forma física que, que sea tu mente. ¿Y qué color tiene mi mente? Bueno, no, no tiene color. ¿Dónde, ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde, te cuestionas tu mente hasta que llega un momento en que dices, pues no hay no la encuentro no la encuentro en todas esas cosas que propongo no la encuentro y, en, y el objetivo es llegar a un momento en el cual tú te cuestionas mi mente tiene que ser de esta forma de este color de este y cuando ves que no lo es y que no lo encuentras así entonces da una sensación de de vacío da una sensación de que de como de una Claridad, como de algo que no, no está, un, algo que está vacío, pero que, que no, no está ahí. Y ahí es donde tienes que mantenerte. Cuando llegues a ese, mom a esas, ese momento, cuando lo ves, que es el, porque tú la buscas y si te la cuestionas, tiene que ser así, así, así. Y llega un momento en que dices, no, pues no es ninguna de todas esas formas como yo lo imaginé. Llega un momento en que está esa presencia de, de vacío y esa presencia así también como de ligereza como de apaciguamiento, y ahí te mantienes, ahí mantienes tu mente. Al principio, pues puedes mantenerte ahí en ese, en ese estado durante unos segundos, y luego, pues a lo mejor, durante unos minutos, pero lo que va a suceder es que van a aparecer pensamientos, van a pe venir pensamientos, ideas como, oh, mañana tengo que hacer esto, que no se me olvide, tengo que cenar, que tengo que ir a comprar la cena, Van a aparecer muchos tipos de pensamiento. En ese momento, cuando van apareciendo esos pensamientos, los reconozco, uh, apareció un pensamiento, lo suelto, lo dejo pasar, no lo sigo. Reconozco que ha venido un pensamiento, pero lo dejo pasar. Porque si yo empiezo a seguir ese pensamiento, a darle como más cuerda a ese pensamiento, pues entonces no va a tener fin. Porque empiezo, te, hay, do, hay que hacer la cena. Y en vez de dejarlo pasar, lo sigue, sería como, bueno. ¿Y si saneamos fuera esta noche? Bueno, mejor cenar fuera porque en casa no tengo nada. ¿Y si cenamos fuera, dónde vamos a cenar? ¿Nos vamos a, a un restaurante vegetariano o me apetece comer carne hoy o que me apetece comer? Y así va haciéndose más. ¿Y a quién voy a llamar si no voy a llamar? Y así se nos va haciendo la historia, la historia. Y ahí ya entramos en que me siento mal por esto, sí, por esto, y ya, ya vamos sintiendo que sea alegría o si es molestia, porque no voy a invitar a esta, que nos, nos montamos la historia y no va a tener fin nuestra historia, y ahí ya perdimos nuestro objeto. Así que cuando notemos que un pens cuando estás observando tu mente, ese estado como de, de vacío, ese estado como de que no hay nada, pero de ligereza y, y de luminosidad, y te quedas ahí y... Eh, Va a surgir un pensamiento, sí, pero llega y lo dejas pasar. Y en el momento en que llega y, y lo dejas pasar, no 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 sigues ese pensamiento, ese pensamiento va a desaparecer. De manera natural, solito, cuando tú lo dejas pasar, desaparece y vuelves entonces a donde estabas, ese estado como, ese, ese estado como de vacío, como de luminicidad, de, de ese estado de, de, de tu mente y vuelve a aparecer otro pensamiento, pero lo vuelves otra vez a dejar pasar y otra vez de manera natural vuelves a, a estar donde estabas en ese estado, observando tu, tu mente en ese estado y eso te está trayendo un, una sensación de paz

ዣዚዚዱ Bondodromos earumid-xee daratsi simi ichaqha yamayn kashung 1993 Sucos lagacha bunh wanh plural body ¿ Boy yachta oo yarnay excitedEt Galp les gongamchoo ógoga yarnay 侍yikanaaxoo buhaqoo dac Mechanisms are like heu koorfी 암iganaa Sign Если 訂い he come here in past Sa其 nig, he was trying to establish your Ya Зwó hodi chaununde sthāはいaay chaakha Bennā ārāṅcōl nākāñi yōrīs, ārāṅcōl sōpūchītāṋ tī nālā sīṃsīñiñ chīkī nākāñi yōrīs Nākāñi yōrīs yōpiñ tūsante tā, ārāṅcōl wā, ārāṅcōl wā dewa tīnā dījīsī kī yōrī, tī nā, lūyū kī ārāṅcōl wā dewa chītāṋ, yī kī ārāṅcōl wā dewa chīkī nīyōngi yōrīs Tā chik thonso na, ane taa migla thay thonwa jingi, tani luizor ga dewa jik jeyunga wari. Taka naaxi jika amzawala dhaa nyembu jik kho naa, su su naawala joko jik amzawala kho bayi naa, taa taka naaxi jingi luizor dewa jeyunga yaribu. Ane nagula yaa tima, su su naawala joko,

taa simpati diki dewa le ne thubaji chungpa ina ane lugu diki di piso sopa meba ina ya te zamgi dunga chembu meba taa te zamgi magi bataa midewa meba chi udhuwaansi ti taaxin de khati tingi yuwa

La meditación sin duda nos puede ayudar a encontrarnos bien, a encontrarnos felices, pero no es algo que podamos hacer las 24 horas del día porque tenemos que trabajar tenemos que ir a, a, a cumplir con nuestras obligaciones nuestro negocio o tener que ir a la oficina o hacer la comida o cuidar de los hijos es decir no es una buena herramienta para ayudarnos a encontrarnos bien a encontrar ese bienestar pero obviamente no, no no podemos estar las 24 horas de un día estando meditando para estar bien y feliz y contentos entonces necesitamos de otros tipos de herramientas otra herramienta que tenemos que nos va a ayudar a encontrarnos esa felicidad y ese bienestar que tanto deseamos para ello hay que explicar que hay dos tipos de bienestar el bienestar físico y el bienestar mental. Cuando hablamos de bienestar, porque queremos ser felices, ¿vale? Queremos ser felices. Y esa felicidad es, es cuando estamos bien, cuando tenemos esa sensación de bienestar. Cuando estamos bien, es cuando estamos felices. Ahora, ese bienestar es, es físico. Por un lado tenemos el bienestar físico y por otro lado tenemos el bienestar mental. Entonces, físicamente, ¿qué es eso que nos está dando bienestar? Que mmm, podemos decir son las sensaciones placenteras porque están relacionadas con mi cuerpo. Cuando yo veo algo bonito, algo atractivo, cuando veo un paisaje muy bonito que me gusta mucho o veo una persona que, que, que me gusta mucho, pues entonces... Esa, eso me está trayendo una sensación placentera. Físicamente hay un bienestar, una sensación placentera. También cuando escucho una música que me agrada mucho o escucho unas palabras que me gustan mucho, pues entonces está trayéndome un, una sensación placentera. Físicamente hay algo muy agradable y lo disfruto. O cuando también cuando... Cuando vuelo, bueno, los olores, cada uno tiene sus, sus propios gustos. Hay cosas que a unos les. un perfume que a uno les agrada y a otros no les agrada. Pero el que te agrade, ese olor que te gusta, que, que te encanta, eso te está produciendo una sensación placentera. O cuando la ropa también, cuando hay una, una ropa que son suaves, que son agradables y trae un placer físico. Bueno, todo eso son sensaciones placenteras, sensaciones que traen un, una sensación agradable, un bienestar físico. Pero, eso por un lado. Por otro lado está el mental, ese, esa sensación placentera a nivel mental. Y vamos a explicarlo así. Cuando tú ves a aquella persona que consideras tu enemigo, Aquel que te cae fatal, la mente cuando ve a esa persona que me cae muy muy mal, mi mente se agita, mi mente se altera, mi mente no se encuentra bien. Cuando está agitada, alterada, pues ahí no hay un bienestar. Ahí mi mente está molesta. Ahora, cuando yo veo a una persona que quiero muchísimo, un amigo muy entrañable, pues entonces mi mente se siente contenta, mi mente está bien. Entonces, su santidad, el Dalai Lama, dice que, por supuesto, hay dos niveles de bienestar, el bienestar físico, que son los placeres, y el bienestar mental. Y si nosotros tratamos de compararlos, vale, tenemos los dos, pero ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es de esos dos, cuál tiene más peso? Pues el mental tiene más peso que el físico. Porque hay personas que lo tienen todo, que tienen un montón de, de, de objetos de, para disfrutar y encontrarse bien, lo tienen todo. Sin embargo, si mentalmente no se encuentran feliz, aunque tengan los mejores, las mejores ropas, las mejor alimento, las mejores cosas, no pueden disfrutar realmente de ellas, no lo disfrutan los mejores placeres, pero no puedes disfrutarlo si su mente está mal, si su mente se encuentra infeliz, no puedes disfrutar de ellos. En cambio, cuando una persona, su mente se encuentra feliz, su mente se encuentra contenta, aunque físicamente esté hecho polvo, aunque esté pasando por una situación de mucha carencia, aunque no tenga muchas cosas materiales, se encuentra bien está bien o por lo menos sufre menos o por lo menos no está infeliz, aunque <coughs> le, materialmente no tenga muchas cosas, pero no es infeliz. Y eso es algo que nosotros lo estamos viendo también en nuestra sociedad, porque nosotros ponemos mucho esfuerzo y mucha energía por buscar el bienestar físico, los placeres sensoriales y ponemos mucha energía en ello y se nota mucho aquí en occidente que está todo como muy bonito, muy desarrollado, muy, muy a favor de que de los placeres sensoriales. Sin embargo, aunque todo lo de afuera sea muy favorable y muy agradable y nos esforcemos mucho para que así sea, si mi mente no se encuentra bien, si mi mente es infeliz, por eso aunque todo esté muy a favor afuera, pues, si interiormente no está ese bienestar, por eso la gente busca suicidarse y está viviendo en un lugar estupendo, con condiciones muy maravillosas, pero quiere suicidarse o entra en un estado mental de, de locura, desa desasosiego, se encuentra mal, aunque todo es afuera está muy a favor de los placeres sensoriales, pero si interiormente no está bien, no disfruta de ellos, incluso puede, quiere quitarse la vida o enloquece. Por eso nuestra mayor, mayor esfuerzo, nuestra mayor energía la debemos de poner en encontrar ese bienestar interior, que mi mente se encuentre bien. Porque si, no tanto en los placeres sensoriales, sino en mi mente, que mi mente se encuentre bien, porque si mi mente se encuentra bien, si tengo ese bienestar interior, entonces lo que esté sucediendo en mi exterior no me va a afectar tanto. Si mi mente se encuentra bien, voy a encontrarme bien ah, uh, ¿entiendes? Uh Has oído digerse, me di bajo un mes, ¿verdad? ¿Odi? Tach, sin curar, es genial. Antes de, de uno de reyes a san Bartolena, en el cine, también anto siempre te va a de todo, zango de paz, ¿o dijiste Una vez que tenemos claro el bienestar, o es un bienestar interior, mental, o es un bienestar físico, y vemos que aunque yo tenga un bienestar físico, si mi mente no se encuentra bien, no, ni siquiera disfruto de ese bienestar exterior, de ese bienestar físico que voy a tener. Pero si mi mente se encuentra bien, aunque no tenga las mejores condiciones físicas, aunque no, no esté del todo bien, no soy infeliz, no me encuentro mal. Una vez que tenemos claro que el que tiene más peso es nuestro, nuestro bienestar de nuestra mente, que mi mente esté contenta a pesar de que lo de afuera no esté del todo bien. Una vez que lo vemos claro, que va por ahí, entonces, una vez que tenemos esa resolución, sí, sí, es el bienestar interior el que cuenta, porque es lo que me va a llevar a encontrarme bien. Una vez que lo tengo yo muy claro, entonces doy el siguiente paso, es decir, ¿cómo lo consigo?

pena khare se na a dirwan aam so la ya rangshi gande jor se so so lo goya de ra so na ai gaus ra yaris ane so so lo mogo ya rab tin de ra so na ane den be maji che maga che oda tin che go yaris dunge ki go yaris ta ga na shin chi ni

मेरा ताना सो मगाय होरिस आ देन ता थोरे छाबर बा अनि खरी होरे छैन घरै नि थन दोय रे अ ओरे देन आम जोला जि ता जि डाइ डाइ न ता जि यांग खासुर बिगे शेर अफ द डे ने ने यांग जि छि नेबु दिन्दे तोरा जि

Nuestro esfuerzo y energía lo debemos de poner en conseguir esa felicidad interior, ese bienestar interior. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues dejando atrás las ocho preocupaciones mundanas. En la medida en la cual nosotros no tengamos, no actuemos movidos por esas preocupaciones mundanas, en la medida en que las no invada nuestra mente en esa medida es en la cual somos más y más felices interiormente ahora qué son esas preocupaciones mundanas es, se refiere a la siguiente cuando algo que cuando tú algo que, que quieres y lo consigues estás contento y algo que no quieres que te suceda y te sucede te hace infeliz. O cuando tienes lo que quieres, cuando disfrutas, cuando, cuando lo, lo que deseas se cumple, pues eres, estás contento. Cuando lo que no, no deseas te sucede, pues entonces eres. Es algo desagradable. No lo queremos, te hace infeliz. Ahí ya llevamos cuatro. Ahora, otras dos, van en pares. La siguiente sería la alabanza. A todos nos gusta que nos alaben. A lo mejor están diciendo cosas que no tienen nada que ver con nosotros. A lo mejor no es verdad, pero sí que nos gusta que las digan. Pero si es crítica, aunque sea verdad la crítica, y sí está diciendo algo que es verdad, pero no nos gusta nada la crítica. Ahí van seis. Ahora van las dos últimas. Estas dos últimas es cuando tú escuchas cosas agradables. Cuando escuchas una música agradable, o cuando. o más que nada, cuando escuchas palabras agradables, entonces eso no. una te dicen que bien hace las cosas, qué maravilloso, que no sé qué. Nos gusta. Pero cuando escuchamos cosas desagradables, entonces no nos gusta nada. Esas son las ocho preocupaciones mundanas. Entonces, cuando nosotros actuamos movidos por estas ocho, pues no nos, no nos está favoreciendo para encontrar esa felicidad interior. Pero es verdad que destruirlas del todo es muy difícil, pero la medida en la cual intentamos dejarnos... En, en, cada, en la medida en que intentamos no dejarnos llevar por esas preocupaciones mundanas, en la medida en que tratamos de que nuestra mente no esté contaminada, afectada por estas preocupaciones mundanas, es en la medida en la cual mi mente se encuentra cada vez más y más feliz. Oye, oh yeah. ya independa independencia. ¿qué

mā kīpēt nānjēs kari, mā kīpēt tēnē sū chāngu kari-kari kō mē bā yī na ngā pēśyā māngpū rā sū nā, tā ngā pēśyā rā sū yāku tētā ngā kāngē shirā mīdū sāmbā chē tēshā na sōsō kāngē shirā yawā kīpō yawā rē kō tētā ngā mā tō dē, dē nē dōngē tējē dē yōngu mā rē sī tētā ngā

아 단도 출부 차이 와 말루 단도 고거 단도 야찌 땅 곳씩 챵음 삼상지 삼로 유거 할 바스 세안 테데 삼로 땅당 기 터네 르구이 예바인 삼로 칸데스 땅거레 세나 아니 찌 출부 이네제 민체부게 가르에는 콜라 야 나제 메버체 어다테니 착생 메버체 디 차제 디 삼로 담바이나 에노

Porque aquí hablamos de, hay momentos en los cuales pues lo que quieres lo consigues, lo que deseas lo consigues o tienes ese reconocimiento y eso te hace muy feliz. Y hay momentos en los cuales pues no consigues lo que quieres, no consigues lo que deseas, no, todo el mundo te critica y eso y pues eso te pone mal, te pone triste, ¿vale? Ahora la cuestión es... Cuando las cosas nos van estupendamente bien, no emocionarnos demasiado, no um, el, el, como elevar demasiada esa euforia de que todo nos está yendo bien o que esa cosa que quería se me consiguió, ni tampoco el malestar, llevarlo al grado de que mal estoy, que mal estoy, que te va hundiendo. Es decir, hay que buscar... Un tipo de equilibrio. Que cuando estás feliz y contento, que no se te vaya la euforia hasta el cielo. Como también cuando estás mal, pues que las cosas no salen como querías, etcétera, que en eso no te hundas hasta abajo, ese, ese malestar. Yo creo que lo del malestar es fácil de entender. Cuando estás mal, cuando las cosas no te salen como querías, no hundirse en esa situación se entiende. Pero la otra parte eh, que dice. Cuando las cosas te van bien, no te emociones demasiado, no te, no te vaya la euforia hasta el cielo. Uno puede decir, pero si me van bien, ¿por qué no disfrutar que me van bien? Es como decir, ¿qué más da si me pongo extra contenta de, de que las cosas me han salido como yo quería? ¿Qué más da? Eso a quien le molesta, la cuestión es estar contenta. Pero ahí hay un problemita. El problema está es que cuando estamos muy contentos por algo, porque algo nos salió como quería, lo que deseamos lo conseguimos. O si nosotros nos sublevamos demasiado en esa alegría, se nos va por el cielo, entonces lo que sucede es que generamos más apego a eso que nos está trayendo esa felicidad, nos apegamos y nos aferramos con más fuerza a ello y luego la caída va a ser más tremenda. Porque eh, luego, cuando no esté o cuando disminuya, nos va a traer mucho más, más, más sufrimiento. Por eso tampoco hay que elevar mucho a nuestra alegría de exagerar demasiado, porque luego el sufrimiento que puede causar es mayor. Pero aún así, dice, vamos a poner un ejemplo más, más concreto. Porque cuando estamos muy. Cuando. Cuando estamos. Cuando no estamos cuando estamos contentos vale algo nos salió muy bien y si estamos contentos por ello no exagerarlo demasiado no exagerarlo porque eso que nos ha traído a un estado de, de felicidad si lo llevamos a un grado de euforia es que eso no es permanente no es permanente y en algún momento va a desaparecer sí es estupendo en ese momento que lo estoy viviendo extraordinariamente, pero no siempre va a ser así. Y en el momento en que no sea así, la, la que lo va a pasar más soy yo. La que se va a convertir en un sufrimiento insoportable va a ser para mí. Es decir, entre más lo exagero esa felicidad, más me, me euforizo por ello, luego el sufrimiento cuando esa cosa no esté va a ser mucho más grande y lo voy a pasar mal. Por eso hay que saber enfocar las cosas. La clave está en enfocar cómo pensamos. No disfrutarlo sí, pero no exagerarlo a tal grado porque luego cuando no esté sufrimos mucho. Sufrimos más de la cuenta. Vamos a poner un ejemplo más con, concreto. Supongamos que nos sacamos la lotería. Y tenemos muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero. Y claro, eso te pone muy contento. ¿A quién no? Pero si decimos, ahora sí, puedo comprarme lo que me apetezca, soy súper rico, puedo hacer lo que, lo que me apetezca hacer y me puedo comprar todo, todo, todo lo que yo quiera. ¿Qué va a cuando vamos exagerando un poquito esa alegría? Pues que va generándose orgullo, se va aumentando el orgullo, se va aumentando la envidia, se va aumentando la competitividad. Y a la medida en que esas emociones de orgullo, envidia, competitividad empiezan a, a surgir en nuestra mente, entonces empiezo a sufrir, empiezo a sufrir mucho. Ahí es donde com me, comienza mi sufrimiento, ahí es cuando empieza a llegarme poquito a poquito ese malestar, ese malestar, porque me doy cuenta de que no, no soy el rey del mundo, que hay otras más y así ya me... Empiezo yo a sufrir, a sufrir. Bueno, entonces ¿cuál sería la forma más sana, la forma que más bienestar interior me va a ayudar cuando las cosas me vaya bien? Volvemos al ejemplo de el que se ganó la lotería. Si piensas, bueno, pues sí, soy rico o este negocio me salió muy bien, sí, tengo mucho dinero, ya está, qué bien, ya está. No, no más historias, nada más decir, bueno, qué bien, ya está y, y a seguir con la vida. Entonces, si si, esa, si lo planteas de esa manera, entonces no estás trayendo a tu mente, no la estás combinando esa alegría con orgullo, con envidia, con competitividad, con celos, nada. Lo disfrutas y ya está. Eso es lo que tengo ahora, pues ya está. Muy bien y seguir. Ahora, si, volviendo a este mismo ejemplo, si alguien le va estupendamente negocio, si alguien se sacó la lotería y, y, y nota que el orgullo de decir si soy súper rico, tengo un montón de, puedo comprarme lo que quiera, puedo irme a cualquier tienda y comprármelo. Si noto que eso me está acarreando orgullo, entonces, ¿cómo podría contrarrestarlo? ¿Cómo podría frenar ese orgullo? De la siguiente manera, piensa que hay más ricos, hay gente más rica que tú. Piensa que eh, tendrás mucho dinero, tendrás tus 100 miles de euros, pero hay quienes tienen millones de euros o hay quienes tienen billones de euros. Bueno, pensemos en aquel que está en la lista, hay una lista de los supermillonarios en el mundo. Bueno, pues el que está en el número uno, ¿cuánto tiene? Y, y de alguna manera dices, pues, pues, pues soy un pobre, comparado con eso no tengo nada. Y eso te ayuda a poner los pies en la tierra, eso te está ayudando a centrarte, eso te está ayudando a decir, bueno, pues no es para tanto, te baja el orgullo y principalmente te está bajando el apego. Porque en la medida en que más orgullo, más me se, se euforiza la situación, más apego voy generando, más, 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 más. Y entonces, si digo, bueno, pues no soy el supermillón, hay otros más ricos que yo, y comparado con eso, pues yo estoy más bien dentro de los pobres, entonces ya eso te está ayudando a que tu mente se centre, a que tu mente toque su a que tu mente no se, se eleve demasiado. Pero claro, eso... Es nuestra la, la manera natural de reaccionar de nuestra mente es que se va por los cielos, se siente eufórica, feliz, que se come el mundo entero. es así nuestra reacción natural, pero nosotros tenemos que aprender a pensar. A aprender a, 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 a manejar nuestra mente a atraer aquellos tipos de pensamientos que va a ayudar a que mi mente se tranquilice a que mi mente se, se, se ponga en un estado más sereno a un estado más equilibrado es saber cómo pensar saber cómo tomar las cosas y Además, aquí decía, hay un dicho tibetano hablando sobre quién es rico, quién es pobre, porque claro, tú cuando te comparas, con, supongamos que el que se ganó la lotería se compara con el, el que está en la lista, en la posición número uno de los supermillonarios del mundo, pues él se siente pobre, pobre, muy pobre. Pero es decir, todo es relativo con que te comparas. Y hay un dicho tibetano que dice en relación a esto, ¿quién es pobre? ¿quién es rico? y dicen rico es aquel que no tiene deudas, si no tienes deudas, si no tengo ninguna deuda oh, estoy en la, en la gloria estoy, estoy rico, ya con eso ya te hace sentir bien, ya te hace sentir bueno, pues estoy no, es, no estoy tan mal. Eh, eso, es decir, la riqueza también es algo muy relativo. Depende con quién te comparas. Porque hay personas que a lo mejor tienen un montón de dinero, pero sin embargo se comparan con otros que tienen más y por eso se sienten que tienen poco. Por eso es que luego vemos casos en los cuales. Tienen mucho dinero, sin embargo, como están viendo que otros tienen más, pues quieres más, quieren más, quieren más, y están persiguiendo a querer ser más rico, querer tener más posesiones, querer tener más cuentas en el, más cuentas bancarias, quieren más, quieren más. No porque no tenga, sino porque está viendo que otros tienen más y entonces su mente de deseo y su mente de insatisfacción, pues solo lo lleva a pensar a que, que no está bien, que no está rico, sino se ve como pobre y quieres llegar a te, ser más, rico como el que el que está mirando, así que la cuestión está en saber pensar, saber enfocar las cosas. Si uno pues resulta que tiene una buena situación económica, pues no no exagerar esa situación. Bueno, estoy bien y ya está tengo una buena situación económica tengo oportunidades para, para hacer muchas cosas y ya está si uno lo maneja de esa manera entonces no está dando pie a que se genere el orgullo no está dando pie a que el apego sea ahí muy arraigado y ya nos podemos imaginar cuando una persona pues tiene poco orgullo poco deseo poco apego pues es una persona que está bien es una persona que tiene ese bienestar interior así que Podemos decir, es como encontrar un estado de equilibrio. Que si las cosas te van de maravilla, bien, ya ¿está? Que si las cosas te van fatal, pues también estar bien. No no irse a un extremo de, de elevarse porque le va bien, ni de hundirse porque le va mal, sino es como estar en un estado mental de equilibrado, de decir, bueno, me van bien las cosas, bien, me van mal las cosas, bueno, pues las enfoco de, de tal manera. Ese es, es como... Aunque te vayan bien o te vayan mal las cosas, te ayuda a encontrarte bien, y, 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 tener ese bienestar. Y ese es el resultado de saber enfocar nuestra mente. Oh, yeah.

xo yi zhuwan dhwaya yore xo dhagba dhaggana dhegi mares dhinne cheyo dhiga nga dhagba dhungaya dha yonggogu mares samlo dhinne xo 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 na yaan sempa dhi lho 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 rung dhwaya dha gyu dhung dhwaya dhe pentao yore xo samlo dang dang dhi dhinne xo samlo dang wore samlo jang wore xo dhinne dhaggana tērē tāṋi tāṋi chūna sū yīnā gābu rī yuwarī dhāti kari yīni kīnsā rī yuwarī shīn tērē tāṋi gānsu tūgō jāngi yuwa mārī tērē tāṋi mācchā pāli pīngi yuwa mārī tē tērē tāṋi shirā gābu nga tuiratila, tuiratila chakshaya maang dhuru, tuiratangaya maang dhuru gogogo, dhado maang dhugo, dhado gogogo. An dhi machung na, samchila, mairatangaya rup dhindaya chung, gyung, gyungchiyo chingaya rup dhindaya chung na, an dhi khobaya, kondosakangaya maang dhuru nal, nal dhidhugoyali. Chirang dhindaya, tuiratangaya chung bayi nang,

Um, en general, si nos van bien las cosas y estamos contentos, pues bien está, eso está muy bien. No, no es en el sentido de no disfrutar el bienestar que podamos tener. La cuestión es no exagerarlo demasiado, de eso, porque entonces es lo que estamos produciendo cuando lo exageramos demasiado: es apego, es aferramiento. Nos aferramos a algo que no es para siempre y, por lo tanto, nos va a, ese aferramiento, si nos aferramos, nos va a traer sufrimiento. Por eso es bueno. Cuando las cosas nos van bien, como cuando las cosas también nos van mal, hay que recordar pues que todas las cosas que son condicionadas, pues son impermanentes. Todo lo condicionado es impermanente. Así que cuando las cosas nos, nos van estupendamente bien, también es pensar, bueno, pero esto no va a durar para siempre, es impermanente. Las cosas nos van mal, pues también no es permanente. Esto va a cambiar en algún momento. Porque... La mayoría de las cosas, tanto de lo que comemos, lo que bebemos, lo que escuchamos, lo que vemos, la mayoría de esas cosas son impermanentes. ¿Qué significa? Que están cambiando. No se quedan estáticas, cambian, cambian. Entonces, ahora, por ejemplo, hay algo que te encanta, que te vuelve loca, que te fascina, pero eso no significa que va a ser para siempre, porque va cambiando. Las cosas van cambiando. Entonces, si... Si de antemano no ves el hecho de que está cambiando y piensas que siempre va a ser así, pues eso te va a traer más sufrimiento. Pero si de antemano sabes, bueno, no es para siempre, porque las cosas cambian, pues entonces no van a no te va a acarrear tanto sufrimiento. Al igual que cuando tenemos problemas o estamos en una situación difícil, no es permanente, no es para siempre, si tú eres consciente de que bueno, las cosas cambian. Ahora está muy mal, ahora la situación está muy difícil, pero no siempre se va a quedar así, no siempre la voy a ver así, no, no es estática, sino que va cambiando. Entonces esa el hecho de verlo como algo que cambia te está trayendo mucha serenidad, te está trayendo muchas, mucha tranquilidad y te está ayudando a encontrarte mucho mejor. Por eso es una buena herramienta el hecho de recordar que tanto cuando estás de maravilla como cuando estás mal, eso es impermanente. Cualquier momento cambia. También, otra cuestión que a la que nosotros nos atrae mucho es la alabanza. El reconocimiento a los demás. Y es una tontería, porque ¿qué que más das si todos nos dicen qué maravilloso qué, y, y alabanza? si al final no nos llena el estómago, no es que comamos, eso no nos, no nos, no, no me satisface mi hambre, pero sin embargo es algo que atrae mucho, algo que nos gusta mucho. Y hay que tener también cuidado con ello, porque. Cuando te van alabando y si tú encuentras mucho gustito en ello, entonces vas a querer más alabanzas y cada vez vas a querer más. Ya no estás contento con que te digan dos, tres cositas de qué bien lo haces, sino que como ya le vas encontrando el gusto, pues ahora quieres que te lo digan más y más veces y de más personas. Es como lo deseas más, más, más. Y claro, eso acarrea más sufrimiento. Y también el otro lado, cuando nos critican. Tampoco el que escuchamos una crítica es para que nos hundamos en la depresión o en el enfado. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Hay que saberlo manejar, tanto la alabanza como la crítica. Es en el sentido, bueno, ahora me están alabando, pero también tengo mis defectitos, así que tampoco soy tan, tan perfecto. Es la, manera de bus la cuestión aquí es trabajar con nuestra mente, trabajar cómo percibimos las cosas, cómo lo pensamos. Si esa alabanza le digo, pues está bonito, suena muy bien, vale, pero también tengo mis otras cosas que tengo que trabajar, es para quitarle fuerza, para no aferrarnos tanto a... Esas, esas palabras que luego me, me engrandecen y, y me las creo y ya no veo las cosas que tengo que mejorar. Entonces, es tanto lo, lo bueno no engrandecerlo demasiado como lo malo, la crítica, que sí. La crítica me dicen cosas que no son agradables, pero también piensa, bueno, también me, a, a, tengo, tengo mis cualidades, tengo cosas muy, muy buenas en mí, no todo está tan, tan, tan malo. Eso te ayuda para, para un poco trabajar con la crítica, para que esa crítica no, no te hunda en depresión ni te lleve al enfado. Así que es un trabajo, es buscar un equilibrio. La alabanza que no te, no te lleve a generar orgullo y arrogancia, de decir qué maravillosa soy, pero también la crítica que no te lleve a hundirte ni a generar enfado. Es buscar ese equilibrio de que, de que así como unos me alaban, pues... Pues es verdad, otros me critican porque también tengo mis defectos y así como otros me critican, pues bueno, no soy, tengo mis defectos pero también tengo mis cualidades. Es un trabajo de equilibrio y en la medida en la cual encontremos ese equilibrio emocional entre la crítica y el halago, pues entonces en la medida en la cual también estamos mucho mejor. Mm. ¿Qué? 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 ¿Qué?

ta ngéi kó ngó kíti shidhá ché, miñthó sáma téné, yá kó téné sáma ló táng zhú, táng táng kí ché bár ché né, yá ché ná sá téé chóng rú duá rú, sáma kí ná la ká ngéi t'méi p'chá só na, lú kí ná sá téé chóng rú duá rú téné, téné yóng kí

Ah, es aquí abajo. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando hablamos de la enfermedad, porque también puede ser algo que nos afecte, supongamos que tenemos un dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, a veces cuando nos enfocamos demasiado en ese dolor de cabeza, nosotros mismos lo estamos volviendo insoportable. Me duele la cabeza, es insoportable, no puedo estar más, no puedo estar más así. No, no quita que está el dolor de cabeza, pero nuestra actitud hacia ese malestar lo podemos engrandecer más de lo que realmente es y empeorarlo y volverse insoportable para nosotros. Por eso, cuando, por ejemplo, con, si tenemos un dolor de cabeza... Pero pensamos, y sí es molesto, y sí me duele, pero si yo pienso en todas aquellas otras personas que a lo mejor lo que tienen es que se han roto una pierna, se han roto un brazo, y, o están pasando por, por dolores o, o molestias mucho más serias que la mía, de manera natural mi mente como dice, bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal, y mi dolor físico disminuye, sin duda. Mi dolor físico disminuye porque mi mente ya no lo está tomando tan en serio, ya no lo está tomando tan, tan como la única cosa que existe en el mundo, es mi dolor de cabeza. Ya no lo toma tan de esa manera, ve que hay otros que están viviendo un sufrimiento físico peor que el mío. Y entonces, mi mente, es curioso cómo mi propia mente, la manera en que yo enfoque las cosas, puede hacer que mi dolor físico disminuya. O, por ejemplo, cuando estamos padeciendo de alguna enfermedad o de algún dolor y pensamos en los animales, ahora que tenemos eh, canales como Discovery Channel y eso, eso es, que te son documentales donde te enseñan la vida de los animales. Y ves como hay animales de caza como las ja jainas, las hienas, la, la hiena, se llama? La hiena. hienas, que ellas van a, a cazar a su presa y como lo, lo, lo pillan y se lo están comiendo vivo, lo están desgarrando vivo. Y claro, nos podemos imaginar el dolor que pueda significar que imaginarse que te, te están clavando los colmillos te están desgarrando el cuerpo todavía no ni tiempo te ha dado de morir te sigues vivo sintiéndolo cómo sería eso entonces dices bueno por lo menos o sea, a mí solo es un dolor de cabeza nadie me está comiendo vivo ni me está destrozando vivo ni me está quitando las partes nada y, y si lo piensas así sin duda sin duda tu sufrimiento físico, tu dolor físico disminuye, porque ya tu mente lo enfoca de tal manera que ya no es ese dolor insoportable. En, en relación a esto, os lo estoy explicando de una manera general, no 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 solo en el contexto budista, sino en general, cómo manejar esas situaciones de dolor, de enfermedad. Porque si lo pusiéramos más en un contexto budista, pues la, el, el, la, el trabajo que se utilizaría es la, la práctica del tonglen, del dar y tomar. Pero bueno, lo podemos manejar como nos lo está explicando ahora, que no es es muy, es una herramienta muy buena que puede ser utilizada tanto para seguidores budistas como para no budistas, pero que te está ayudando a ver cómo la manera en que enfoca las cosas es la manera en la cual también te va a acercar a ser feliz o a, a, a no ser feliz. Entonces es, es conocer cómo funciona nuestra mente y es darnos cuenta cómo vivimos las cosas de acuerdo a cómo las enfocamos. Un ejemplo que, que nos pone esta flor que está aquí al lado, dice... Si una persona te dice mira qué bonita flor, qué bien hecha los pétalos están muy bonitos, además de color blanco qué bonito qué qué, 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 qué ramo tan agradable han hecho, está... si te lo van contando cosas bonitas bonitas, mira qué está bien hecho, qué delicadeza, tú empiezas a ver lo bonito. Y o sea, es verdad, está bonito, el, el, las flores esas están muy bien hechas, están muy bonitas. Ahora, si alguien empieza a... Pero qué feas son, ¿a quién se le ocurre ponerlas así luego con tantos pétalos, con tantas flores y de color blanco? ¿Por qué de color blanco? O si sea, alguien te empieza a contar otra historia, entonces tú te quedas con... Dices, es verdad, no son tan bonitas. No son... ¿Qué quiere decir? Que lo bonito y lo feo no es tanto del objeto, sino de cómo yo lo, cómo yo lo veo. Porque... El objeto puede ser agradable o desagradable, pero también es como nosotros lo vamos percibiendo, que lo veo muy, muy bonito o lo veo muy, muy, muy feo. Y lo mismo queda claro con el amigo y el enemigo, porque al fin de cuentas, amigo, enemigo, los dos son personas, los dos tienen una cabeza, dos brazos, dos piernas, no es que el enemigo parezca un monstruo... si no es igual que el amigo... es decir... también tiene sus dos piernas... dos brazos... y su cabeza... pero ¿qué es lo que hace... percibir a uno como enemigo... y a otro como amigo? pues tu actitud mental... cómo enfocas tu mente... si en uno estás enfocando... sus defectos... pues entonces... lo vas a ver como enemigo... y por eso... cada vez que lo ves... ya te hace así... algo en el cuerpo... una sensación desagradable... una molestia... que se surge... nada más con verlo... en cambio... si en otro... estás fijando... en todas sus cualidades... todo lo que ha hecho... Por por ti y todo lo bonito, pues entonces lo ves y ah, te alegra el día, sientes algo así muy bonito en el corazón solo con verlo. Pero no es tanto de la persona, es la manera en como yo enfoco a esa persona. Viene de mi mente, de los pensamientos que genero con uno y con otro. Por lo tanto, si nosotros queremos ser felices, va a depender de cómo enfocamos nuestra mente, cómo enfocamos nuestros pensamientos. Da igual la situación que estamos viviendo. Es independiente. La felicidad y el bienestar que queremos es independiente de la situación en que nos encontramos. Mm.

¿Os imagináis el hecho de cualquiera que sean nuestras circunstancias, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, el poder ser feliz independientemente de la situación en la que nos encontramos? Por supuesto que es algo que queremos, pero... Y, y nos los ha explicado esas herramientas de cómo conseguirlo pero también es verdad que no porque lo ap intentemos aplicar una vez significa que ya vamos a salir triunfantes a la primera, porque no es un trabajo de una vez y ya está es algo de continuamente irnos habituando a esa manera de enfocar nuestra mente irnos habituando a esa manera de pensar y también nosotros mismos irlo analizándolo, irlo reflexionando y lo meditando a tal grado que pues se te vuelve hacer un hábito en ti y por lo tanto ya independientemente de cuál sea la situación en la que te encuentres eres feliz hay bienestar interior te encuentras bien que es lo que queremos pero también lo, lo conseguimos pero a través de la continuidad a través de la constancia a través de forjarnos ese hábito de enfocar adecuadamente las cosas no podemos pretender que a la primera que lo intentamos hacer va a salir bien, porque como no tenemos el hábito, como todavía no lo hemos hecho, pues a la primera pues no nos va a salir excelentemente bien, pero lo vas intentando y bueno, por ejemplo, ahora lo escuchamos y decimos, "Sí, tiene mucha razón, me ha gustado lo que ha dicho, sí lo voy a hacer." Y a la mañana siguiente lo intentas hacer y bueno, no sale del todo perfecto, no es del todo exitoso, pero dices, bueno, pues, pero ya empecé, ya empecé a, a, a hacer algo al respecto, a, a crearme ese hábito de saber enfocar adecuadamente mi mente. Y entonces ya el hábito significa hacerlo a diario, el, es como esa constancia, y llega un momento en que por la mañana te levantas y dices, bueno, pues hoy voy a trabajar con mi mente y hoy no me voy a dejar arrastrar por esas preocupaciones mundanas, no. Y ya por la noche, cuando terminas, bueno, revisas el día y dices, bueno, pues no me voy a dejar llevar más por esas preocupaciones mundanas. Y por la mañana otra vez te lo recuerdas y por la noche. Y así vas haciéndote el hábito. Y así poco a poco vas viendo cómo vas habituándote a ello y llega un momento en el que realmente consigues, de manera natural, cuando te vas haciendo el hábito, llega un momento en que de manera natural resulta que sea cual sea la situación en la que te encuentres, estás bien te encuentras bien y, y ya no es forzado es porque ha salido de esa constancia de ese hábito que te has forjado que luego lo consigues sin sin mayor esfuerzo pero la clave está en saber enfocar nuestra mente bueno eh, Rinpoche dice eso es como yo lo veo oh. <risa> 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 ya son. Ya son. y bueno ya bueno, es la hora Así que lo tenemos que dejar aquí, pero si alguien tuviera alguna pregunta, <laughs> Bueno, si no hay pregunta, yo le digo, yo creo que no hay pregunta. Me dice genial. <risa> <risa> rebi una pregunta, no No No, es para aquí, sino para los de internet. Ah, internet. Eso es más Entonces, la meditación también es impermanente como todo lo demás? Tanate, duchet, thamche, mitavarre su ¿Sí? suan. Ari. Ane nga nga zokongya tu gompa te, gom gom de be.

Porque claro, no es que la meditación siempre la estemos haciendo. En realidad hubo unas causas y condiciones que nos llevaron a practicar la meditación. Por lo tanto, si hubo causas y condiciones que dieron lugar a la meditación, significa que es impermanente. Además, eh, no siempre estamos meditando, es decir, que siempre, hay momentos en los cuales, pues, se me presentan ciertas situaciones que no me permiten hacer mi meditación, o, o también hay momentos en los cuales dice, es que estoy agotado, no puedo estar meditando, no me apetece meditar, entonces. Depende, la meditación está dependiendo de muchas causas y condiciones y por lo tanto significa que es impermanente. Porque no siempre estamos meditando, ni tampoco es que es algo que todo el tiempo podamos estar haciendo y hay momentos en los cuales podemos hacerlo y no podemos porque no nos apetece o estamos cansados. Por lo tanto, es impermanente. Eh, necesitas el micrófono. Hola, eh, gracias por estar aquí, lo primero. Y bueno, la pregunta es un poco relacionada con el karma, pero es que me ha entrado esta duda porque yo pensaba, si por ejemplo todas las personas que ahora disfrutan de muchos bienes materiales, son guapos, famosos, Personas que aparentemente lo tienen todo, en teoría es porque han practicado en otras vidas la virtud, la generosidad, la paciencia y han tenido un cuerpo precioso, la generosidad, han obtenido riquezas. Entonces, esto es como un hábito que debería estar en su mente. Y a mí me ha surgido ahora esa duda de por qué entonces las personas. En general, que tienen una situación más precaria, que, que pasan por, eh, por cosas terribles, que en teoría vienen de un mal karma, de haber hecho acciones más negativas, porque esas personas en general tienen una mente más feliz. Más feliz. Más vale. feliz, sí. Gracias. ¿Sí?

Has dicho por son más felices la gente pobre. Porque en general. En general sí, bueno, en general. Pero has dicho feliz. Una mente más feliz. Casado. Uh -huh. Sí, ¿qué voy a ver? Chitan, chitan, chitan. Chitan, ¿qué voy a Chitan con sus sem, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a y mindu se guarda. ¿Qué quieres decir que no tienen problemas? No, no que tengan, no tienen problemas, pero parece que no. No pasa nada.

Vale. Primero eh, has mencionado que, que, que has estado reflexionando, pensando en lo que es el karma, y dice Rinpoche, dice, pues me siento contento de saber que le das vueltas a lo que es el tema del karma, porque a fin de cuentas, para. Para el budismo como practicante budista, como creyente budista, es lo más importante. Porque si no tenemos la parte, esa creencia, esa convicción en la ley del karma, en la ley de causa y efecto. pues entonces, es como si te faltara la raíz, te falta la base para ser un auténtico practicante budista. por eso, el hecho de que se le, le dediques tiempo a pensar a ello es muy, muy, muy importante. porque la ley del karma, la ley de causa y efecto, es lo que es como la base, es lo más, de lo más importante, lo más importante para lo que es la, la, un creyente budista. Así que me siento contento de saber que es algo que le estás dando vueltas. En cuanto a tu pregunta, bueno, la, la ley del karma es algo que es muy difícil de entender por su profundidad. Por ejemplo, en el budismo se habla de la vacuidad y pues sabemos que el tema de la vacuidad es muy difícil de comprender. Más difícil aún es el karma. Por eso hace falta... Eh, ya que te interesa sobre, sobre esto, es importante que lo estudies, que lo analices y que, te, y, y que leas al respecto para que vayas estudiando, estudiando. En relación a lo que has dicho de por qué la gente que, tiene, que está en una situación más precaria parece que en general son más felices, sería así. Eh, si, no, si está en una situación de pobreza es porque las causas... Para la riqueza no las crearon, no crearon esa, por eso habla de la generosidad, no, a lo mejor no practicaron la generosidad y por lo tanto no crearon causas para tener riqueza, para tener abundancia. Pero practicó la ética, entonces algo a, llevó a cabo acciones buenas que por eso lo llevó a renacer como humano. Es decir, aquí, aquí es, es que la ley del karma no es que tienes un karma y ya está, te toca esto, sino que hay una combinación de diferentes eh, acciones que hemos creado que nos llevan a un resultado con unas características determinadas. Por ejemplo, cuando hablamos del karma, está el karma que arroja y el karma que acompleta. En el caso de esta persona que está viviendo en la pobreza tiene un karma que arroja bueno ha madurado un karma que arroja bueno porque lo ha llevado a renacer como humano un renacimiento humano es un renacimiento afortunado por lo tanto el resultado de un karma bueno pero el, el karma que arroja es, es bueno pero el que completa es decir las circunstancias en las que vive es negativo es decir un karma negativo la ha madurado por eso está viviendo es humano pero está viviendo Bien, ¿no? En situaciones de muchas carencias, de mucha pobreza. Entonces, lo que quiere decir es que es, es como una combinación de diferentes karmas que se van acumulando, que están dando lugar a diferentes circunstancias. Y. Y, y también podemos encontrar en este caso es una combinación de un karma bueno con un karma malo, lo que le ha dado esa circunstancia a esa persona. Pero también podemos pensar en la situación opuesta, donde hay un karma que arroja negativo, aunque la karma que completa sea positivo. Y podemos pensar en una persona que ha acumulado mucha, mucha, mucha generosidad, pero a lo mejor no ha practicado una ética correcta y por eso renace como un un naga es un ser en los reinos animales que tiene mucha riqueza y está rodeado de joyas y está rodeado de abundancia, pero está en un reino desafortunado. Entonces, ahí también vemos esa combinación de, de karmas. Por, por lo tanto, en, en saber exactamente qué fue lo que hizo para que esté viviendo esas circunstancias, en qué momento, qué acción exactamente hizo para tener ese resultado exacto, pues ya estamos hablando de eso que solo un Buda es capaz de saber. Pero en general podemos ver cómo hay una combinación también de karmas que van madurando, que van dando lugar a las diferentes circunstancias.

<laughs> bueno, el Buda dice, nos da como pautas generales: si uno practica este tipo de acciones, pues este es el resultado que se espera que venga como consecuencia de estos y estas, estas acciones. En el caso de la pobreza, bueno, si, si no se cultiva la generosidad, lo que va a acarrear, lo que la consecuencia de no ser generosos es pobreza y carencias, ¿vale? En este caso de por qué son felices, porque a lo mejor también hay otra combinación de de calmas. a lo mejor Generosidad no practicó, por eso vive en una situación de pobreza. Pero ha debe, practicado la ética, porque por eso tiene un renacimiento humano. Ha practicado a lo mejor la paciencia, la tolerancia y a lo mejor vivirá en carencias, pero tiene un bonito aspecto físico y si es tiene un estado mental favorable de bienestar es porque pues en, en las vidas pasadas pues, se habitúa a ese tipo de pensamiento y por eso tiene ese tipo de de consecuencia, si sí, sí, hay varias combinaciones que se dan. Si Sí, te queda claro así. Sí, sí. Claro. Ah, ok. Ya está, entonces. Vale. Ok. okay.

So just quickly, Rinpoche, thank you on behalf of all the students for giving this um, amazing talk, so practical, so useful. I hope we can um, put some of that kind advice into practice. And I'd like to also request, Rinpoche, please have a long life. Thank and we'd like to much. also dedicate for your success in all of your projects. Thank you very much. And please come back to Valencia soon and come back and give us a talk again. Soon. I hope so. Thank we you. enjoyed very much. Thank you. Thank you. Steve está diciéndole que muchas, muchas gracias en nombre de todos nosotros y que sus enseñanzas han, han sido espectaculares, muy, 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 muy prácticas también y esperamos que seamos capaces de, 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 de llevar a cabo esos consejos tan prácticos que nos ha, nos ha dado. También le ha dicho que por favor tenga una larga, larga, una larga vida, dedicaremos para ello y también dedicaremos para que pediremos para que todos sus proyectos se lleven a cabo con, con éxito y que ojalá pueda de nuevo venir a, a valencia y que de nuevo pueda volver a darnos una charla. nicole.